Hasta una hora de recorrido se ahorrarían los habitantes de las comunidades más lejanas que tienen como vía de acceso el sector del Sireno y La Quiebra, según lo ha manifestado el mandatario local. Donde ya hicieron el reconocimiento, él había ahorrado Caicedo y creemos que esa la vamos a hacer con ellos. Y también para hacer un convenio con el batallón y con recursos del municipio y la gobernación para el tema de combustible, el tema de material también de peña o balastro, alojamiento, alimentación y obviamente unos refrigerios para los soldados e ingenieros que vengan a hacer la apertura de la vía Sireno-La Quiebra, aproximadamente 16 kilómetros. Funcionarios del Batallón de Ingenieros Pedronel Ospina estuvieron haciendo el recorrido en la zona para verificar las condiciones del territorio y poder complementar los procesos que ya se habían iniciado por parte del municipio y que permitirán la apertura de caminos en vías carreteables. Principalmente estamos haciendo el reconocimiento para identificar los accidentes geográficos, deslizamientos, principalmente la trazabilidad de la vía, para dar las recomendaciones técnicas en cuanto a que se tengan que hacer para los deslizamientos, de pronto las obras de arte, ¿sí?, que se tienen en cuenta para el tema de la del beneficio a la vía y pues beneficiar principalmente a todas estas personas que diariamente se desplazan y que transcurren por esta vía. Hay que trabajar mucho, hay que analizar y tener aspectos muy en cuenta ya en coordinación con la alcaldía. Un paisaje realmente sorprendente que en su interior alberga a cientos de familias campesinas que por décadas han debido padecer innumerables inconvenientes por su lejanía, pero aún más por las confrontaciones entre grupos armados, pero que hoy tiene nuevas expectativas de vida por los proyectos que posiblemente se iniciarán.